Buenas tardes. En esta modalidad ya habitual para muchos, pero inédita para la Organización de Cine Recobrado, inauguramos oficialmente el 24º Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Nos encontramos en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, sede Valparaíso, a quienes agradecemos en todo lo que cabe y vale la colaboración técnica para llevar a cabo esta actividad con todas las medidas sanitarias adecuadas para la seguridad del equipo presente. Agradecemos también a quien financia esta iniciativa, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo Audiovisual, y a nuestro patrocinador, el Departamento de Cultura de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Agradecemos igualmente a quienes nos están acompañando en esta transmisión, ustedes, y también a nuestros medios asociados, que son el diario La Estrella de Valparaíso y los medios digitales Cine Chile, Bitácora de Cine, e igualmente al canal de televisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Colaboran con este evento la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar, Universidad Viña del Mar, Duoc UC, sede Viña del Mar, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su Cineteca, la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda, la Cineteca de la Universidad de Chile, el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago, la Cinemateca del Pacífico y la Universidad Finisterrae. Les recordamos que este festival es organizado por la Corporación Cultural María Graham y que pueden encontrar toda nuestra programación en cinerecobrado.cl, www.cinerecobrado.cl. Antes de comenzar con lo que nos convoca y presentar a nuestros invitados, tengo el gusto de compartir con ustedes el spot oficial de la 24ª edición del Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Paraíso fue realizado por Gabriel Estay, a quien igualmente agradecemos. A continuación, tengo el gusto de invitar al director del Festival Internacional de Cine Recobrado, Jaime Córdoba, quien hará uso de la palabra y se referirá a las actividades que marcarán esta especial edición de Cine Recobrado que se ha reinventado para seguir conectando con el público. Jaime. Y querido público, acá estamos nuevamente en la versión 24. 24 años ininterrumpidos de compromiso con el cine, con la cultura y con el público porteño. Este año el festival comenzó con un simposio dedicado al cineasta Terence Fisher, con 9 charlas que duraron una semana, las cuales están alojadas en el Facebook del festival y pueden revisarlas y descubrir por qué Fisher es uno de los grandes cineastas vinculado al cine fantástico y de terror de todos los tiempos. También tenemos más festival. Hoy día estamos dando el inicio oficial, porque mañana inauguramos el Cine Chileno Online. Es un cine patrimonial que va a estar presente durante 2 fines de semana seguidos. Comenzamos con el sábado 28 y la exhibición de la versión restaurada de El Gran Circo Chamorro, copia perteneciente a la Cineteca de la Universidad de Chile. El día domingo vamos a ver una selección de documentales que son parte del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago, con documentales dirigidos por Patricio Caulen, José Román, Fernando Balmaceda, entre otros.
Y el fin de semana siguiente vamos a ver una selección de José Bor con la película Pal Otro Lado, que es el primer largometraje que él filma en Chile a su regreso desde México en 1942. Y después tres cortometrajes, en uno de ellos aparece José Bor cantando, y que fueron también donados por la familia de Bor a la Cineteca Nacional. Estas películas corresponden al archivo de esta Cineteca y también fueron restauradas por la Cineteca Nacional, dependiente del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Y el domingo siguiente vamos a ver dos documentales, también de la Cineteca Nacional, que fueron realizados por el matrimonio compuesto por Nieves Yankovic y Jorge Di Lauro, una de las parejas de documentalistas más importantes que ha tenido la historia del cine chileno. Andacollo e Isla de Pascua, en versiones restauradas. Les recordamos que estas películas van a estar disponibles sábado y domingo entre las 15 horas y las 23:59. Vamos a comenzar el lunes 30 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre con una franja denominada Cine en tu Ventana. ¿En qué consiste? En que vamos a recorrer de forma itinerante cinco cerros de Valparaíso, dentro de ellos Lechero, Alegre, Placeres, y vamos a estar mostrando también en Playa Ancha una selección de películas cómicas interpretadas por Mario Moreno Cantinflas, Peter Sellers, Jerry Lewis, Laurel Hardy, y vamos a llevarle el cine a los vecinos. Vamos a colocarnos en las calles con los proyectores de 35 y 16 milímetros, con los rollos, y la gente va a poder no solamente disfrutar de estas películas cómicas como La Vuelta al Mundo en 80 días, que vamos a exhibir el lunes 30, sino también ver la magia del cine análogo en 35 milímetros. Y la semana siguiente tendremos nuestro autocine, un evento primordial de nuestro festival y con el cual vamos a ir cerrando las actividades, donde hay una selección de películas que se llaman Cine, Rock y Pop. Vamos a ver a Madonna, Elvis Presley, John Lennon, The Who, Eric Clapton, Tina Turner, desfilar por la gran pantalla, interpretando grandes canciones. Y ese autocine también tiene como medida cautelar un ingreso limitado de vehículos por cada función. Por lo tanto, vamos a tener en las redes sociales y en la página del festival un formulario habilitado para que ustedes puedan inscribirse previamente y reservar el ingreso. Con todas las medidas tomadas, este festival, en su versión 24ª, promete ser algo distinto. Un festival en la calle y un festival con una realización épica para los vecinos de Valparaíso. Vamos a ver ahora algunos videos que contienen imágenes de las películas que serán exhibidas en estas franjas. Dicen que usted canta muy bien, Jorge. Ah, sí, ¿cuándo canta? Le corre a uno un no sé qué por la columna vertical. Bueno, entonces cantaré. ¡Ay, qué regio! Glaciares eternos se incrustan en la arquitectura medieval de la cordillera. Y de allí se van enlazando lagos y ríos. El fuego y las potentes fuerzas ocultas desbordarían repentinamente y aquellas piedras remecidas de su centro habrían de cumplir más tarde un papel de vital importancia en el mundo. Sodomy, fellatio, carnalinga. There goes a very gallant gentleman. Oh, no, sir. Like you, sir. Thank you, sir, for not only fascism against me. Mount! Bravery, things like that. Help! Help!
Tras conocer las importantes actividades gratuitas que presentará el 24º Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso, desde mañana sábado 28 y hasta el 11 de diciembre, quiero comentarles que la película inaugural que se exhibirá mañana en formato online será El Gran Circo Chamorro, del director, productor y actor del cine chileno, como también del mexicano, estadounidense y argentino José Bohr. Esta película del año 1955 se va a exhibir desde las 15 horas de mañana sábado 28 hasta las 23:59. Mañana sábado 28, a través de www.cinerecobrado.cl, irá entonces online El Gran Circo Chamorro, desde las 15 y hasta las 23:59 horas de mañana sábado 28. La obra, restaurada este año, trata de la vida de Eurípides Chamorro, interpretado por Eugenio Retes, quien ha hecho de todo en el circo, de todo. Es un circo de su propiedad, por lo demás. Ha hecho de boletero hasta payaso, todo para pagarle los estudios de medicina a su hijo Fernando, interpretado por el actor Pepe Guiché. De pronto recibe un telegrama informándole que su hijo ha concluido la carrera. Orgulloso del triunfo de su hijo, parte a Santiago a buscarlo, pero sufre una gran decepción al ver que este se ha retirado de la carrera hace años ya y pasa las noches en una boate de la capital, además que el telegrama fue un invento de uno de sus empleados para quitarle el circo. Pese a los embates, solo piensa en salir adelante nuevamente y recuperar el circo, realizando diversos trabajos con dispares resultados. Eso sí, siempre representando el carisma y el humor chilenos, al amenizar con chistes, además de muy bien logradas escenas musicales, hay que decirlo. Esta película cargada de humor tan necesario en estos tiempos, más que nunca, fue dirigida, como ya les comentábamos, por José Bohr, quien además fue un compositor destacado de música y un popular cantante. Y es para conocer más acerca de este prolífico realizador que les presento la actividad que llega a continuación, donde vamos a conversar junto a los periodistas e investigadores Jaime Córdoba, director de Cine Recobrado, y Marcelo Morales, director de CineChile.cl, a quienes invito a continuación para el panel denominado José Bohr, un cineasta del mundo. Jaime, Marcelo, quedan ustedes con nuestro público. Ay, no te estaba escuchando, ahora sí. Marcelo, este año tenemos algunas películas de José Bohr en la programación del Festival de Cine Recobrado como una forma de ir adelantando un reconocimiento merecido al cineasta chileno que ha realizado más películas dentro de la historia del cine argumental de nuestro país. Y un cineasta que también se ha rodeado de mitología en cuanto a su lugar de nacimiento. Se dice que nace en Alemania, pero también me contaba hace algunos años Nahum Kramarenko que un día le vio el pasaporte y aparecía un emirato árabe. Ese tipo de situaciones que no hacen más que complejizar el conocimiento a fondo de este personaje son parte de ese mito y de ese legado cinematográfico de Bohr. ¿Qué nos puedes contar acerca de este cineasta, cantante, compositor, director de orquesta, guionista? Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un honor para mí estar en este festival que admiro mucho. Por todo lo que nos enseña siempre y porque transmite ese amor por el cine que tiene la gente que realmente le gusta el cine. Y una de esas personas que le gustaba mucho el cine era justamente José Bohr, que claro, es un hombre que hizo demasiadas cosas, pareciera ser una persona que tuvo muchas vidas, porque hizo de todo. Y también era alguien que consciente de construir una figura, construía muchos mitos sobre sí mismo, que conocía a mucha gente, que era amigo de mucha gente, y en ese sentido también, como todo gran figura, deja un poco ensombrecida ciertos detalles, como su origen, que al parecer, claro, puede haber nacido en Bonn, Alemania, como se dice, pero partió muy pequeño al parecer a Constantinopla, Turquía, y después llega a Buenos Aires con su familia, y después traspasa a Chile,
donde finalmente al parecer es donde se cría, donde crece y donde nace su amor por este país. Pero también después, y es porque después los argentinos creen que es argentino, después se va a Argentina, se hace muy famoso como compositor y cantante, en un momento en que el tango es el género por excelencia, él irrumpe ahí y se pone a la misma altura de otros grandes cantantes como Hugo El Carril o Carlos Gardel, y se nacionaliza Argentina, una cosa de comodidad de vivir ahí. Entonces ahí también hay confuso con su nacionalidad, con la que finalmente muere, finalmente muere con esa nacionalidad argentina. Y en Chile, si bien tiene reconocimiento, nunca tiene esa nacionalidad. Entonces tiene que ver un poco con este recorrido, con este periplo que hace Bor. Bueno, y que después finalmente se va a Suiza, a Europa, a Noruega, y también parece que ahí juega un poco con la nacionalidad de esos países. Entonces es un personaje con muchas aristas que yo creo muy valioso para entender muchas cosas. Primero, en cuanto a Chile, para entender la misma historia del cine chileno, porque él empezó a hacer películas muy tempranamente, en el año 20. Entonces es un pionero en el sentido de hacer películas de ficción en Chile, y después, en los años 40, es el hombre más prolífico en la historia del cine chileno, como tú decías. Entonces, primero, sirve mucho para entender al cine chileno, pero también sirve mucho para entender el espectáculo, porque no solo se dedica al cine, sino que también hace teatro, hace radio, hace música. Entonces, yo diría que me animaría a decir que estamos ante un artista multimedial, y que con mucha intuición también, como que él sabía para dónde iban las cosas. Y de hecho terminó haciendo televisión porque sabía que ese era el medio del futuro, y hizo muchos programas de televisión en México, en Venezuela, pensando en que ahí estaba lo que se venía. Entonces era un tipo muy intuitivo, pero sobre todo muy inquieto, y en ese sentido yo creo que es muy fascinante, y por eso creo que es muy necesario redescubrir su obra, rescatarla en medio de muchos prejuicios y de muchos ataques que sufrió las películas que hacía cuando las estrenaba. Bueno, un poco para ver la carrera de Bor. Nace en 1901, fallece en 1994 a los 92 años, un director muy longevo. Y él se inicia el cine ya a fines de 1918 con un socio en Punta Arenas, donde filman actualidades magallánicas, que fueron noticiarios, y también algunos cortometrajes cómicos. Bor después viaja a Estados Unidos y actúa en las primeras películas habladas en castellano, filmadas en Hollywood, que eran parte del sistema de hacer dos o tres versiones de una película exitosa en inglés para la exportación. No había doblaje en esa época, por lo tanto una película podía hacerse en inglés, en castellano, en alemán o en francés. Y Bor es parte de esa industria y aprovecha su estadía en Estados Unidos no solamente para actuar, sino que para armar una orquesta de tangos. Él ya componía y cantaba. Graba discos para el sello Columbia, para RCA Víctor. Algunas de sus canciones son grabadas, como tú decías, por Carlos Gardel. Y si vemos viejas películas argentinas de los años 30, como por ejemplo La vida es un tango de Manuel Romero del año 38, se interpreta ahí una de sus canciones y tenía una melena, que la canta Sabina Olmos. Es decir, ya es un hombre conocido a nivel continental. De su retorno a Estados Unidos, se queda unos 7 años en México, dirigiendo, produciendo algunas películas, una de ellas que fue encontrada por Luis Horta en México, que es Sueño de Amor, con Claudio Arrau, donde interpreta a Franz Liszt, una película del 35. Y llega a Chile, al parecer a comienzos de los 40, y genera esta coproducción entre Chile y Argentina. Chilargén es la productora que financia Pal Otro Lado. Y de ahí no va a parar de hacer películas hasta 1969 con Sonrisas de Chile. Sus películas son películas de fácil acceso. El mismo Bor decía que no eran películas con ningún tipo de pretensión, sino que entretener. Y uno podría criticarle, ¿por qué? Si hizo unas 17 películas en todos esos años,
no hubo mayor profundidad u otras temáticas en su obra. Pero también hay que comprender el contexto histórico en el cual se realizan esas películas. Sabemos que por aquellos años, todo lo que estaba vinculado con la exhibición cinematográfica y la producción de películas en Chile tenía altos impuestos. El fisco te cobraba un 70% del valor de la entrada que se cortaba para ver la película. El 10% restante se lo quedaba el productor, el distribuidor y el exhibidor. Entonces Bord necesitaba hacer películas comerciales, películas taquilleras, para recuperar la inversión y después seguir con la siguiente película. El hermano del tío Valentín Trujillo, Fernando, trabajaba en los años 40 en Kodak, Kodak chilena, que estaba en Santiago, y contaba que siempre Bord llegaba a pedir fiado los rollos de negativo para seguir con un proyecto. Y el gerente de Kodak le decía, no, saque a este señor de acá, no le fíe más películas. Sin embargo, con su carisma y su encanto, siempre lograba salir de la Kodak con sacos, con latas de negativo para producir su siguiente film. Pedía dinero prestado, se iba a filmar al sur. Y películas cómicas, de melodrama e históricas van a conformar su legado cinematográfico. ¿Sientes tú, Marcelo, que dentro de esa época, los años 40, las películas de Bord son las que realmente sacan la cara por el cine chileno más que las películas oficiales realizadas por Chilefilm, que era la empresa cinematográfica del Estado? No sé si en cuanto a calidad uno podría decir que eran mejores películas, pero sí lo que yo siento y que atraviesa toda la filmografía de Bord, no solamente en Chile, sino que también la que hizo en México, fue que hay una intención de conectarse con el público muy fuertemente y de capturar un poco los gustos del momento o los intereses del momento, siempre con una mirada muy comercial en ese sentido. Y que no la tenía, por ejemplo, Chile Films, claramente, que hacía películas de época, incluso adaptaciones de novela o cuento europeo. En el caso de Bord, él buscaba siempre capturar una cierta identidad, una cierta forma de ser. En ese sentido, lo ayudó mucho en un comienzo haber trabajado con Ana González, porque ahí también hay otra idea de que Bord se daba cuenta de la radio y cómo ciertas figuras de radio, en este caso Ana González, que con su personaje La Desideria, era muy popular en la radio y efectivamente estaba tocando una tecla en cuanto a cierta forma de hablar chilena, de cierta forma de actuar, un poco pícara, y él ve que en ese personaje como una buena fuente para hacer una película, y ahí hace con ella Para el Otro Lado en el año 42, y después El Relato de Pichintuna el otro año, y después en tres años más La Dama de las Camelias. Y así pasa también con otra figura de entonces, como Eugenio Retes también, que era un personaje muy popular en teatro, con Blanca de Valdivia o Elena Puelma, muchos actores que venían de la radio y que le daba una base a Bord de que la gente los iba a reconocer o iba a ver la película enganchándose con esos nombres. Pero en cuanto a las temáticas, yo creo que es muy claro él que trata de conectar con esa identidad chilena. Primero, películas muy, por decir así, folclóricas, campestres, melodramas campesinos que ya había explorado allá en México, que era un género por sí mismo, y que era un género además muy popular en Chile, y un poco trata de inyectarle cierto tinte nacional. Y también está el tema de las comedias. Bueno, que ahí obviamente usa a personajes como a Ana González, como Eugenio Retes y como Lucho Córdoba. Entonces yo creo que, volviendo al principio, no sé si sus películas son tan o mejores que las de Chile Films, pero creo que hay una intención que es muy valorable y que yo creo que lo hace destacar en esa década donde hizo casi una docena de películas
algo único, incluso estrenando tres películas en un solo año, algo que el año 47 y 48 estrena tres películas, o sea, hace seis películas en dos años, algo único en la historia del cine chileno. Entonces hay una intención ahí de conectar de distintas formas, no solo a través del melodrama y de la comedia, sino que también de, como incluso en la casa del Manuel Muertito, con el suspenso, donde mezcla géneros. En ese sentido era un tipo muy despierto, muy claro, con una capacidad productiva única y como remarco nuevamente esa idea de con una intención de siempre pensar en el público más que irse con alguna cosa más compleja o mucho más enrevesada temáticamente. Él trataba de hacer algo lo más simple posible que emocionara directamente y eso mismo le costaba muchas críticas en contra. Porque alguien siempre se espera el cine chileno algo como mucho más complejo, mejor construido, y él en verdad hacía lo más rápido posible algo que funcionara y que conectara lo más rápido con el público. Y en cuanto económicamente era algo que le resultaba, justamente. Esas películas recuperaban su dinero y le iba bastante bien. Y dentro de esas películas que lograban recuperar los costos, la empresa cinematográfica norteamericana Columbia incluso llega a distribuir mundialmente algunas de sus películas, como por ejemplo El Gran Circo Chamorro, Mis Espuelas de Plata, La Mano del Muertito, que traen ahí el logo Columbia ahí con la antorcha. Sí. Es decir, es el único cineasta chileno cuyas películas logran ser distribuidas por una empresa norteamericana. Y de alguna forma esto se equipara un poco a lo que ocurría con el cine mexicano, con Cantinflas, cuyas películas también eran distribuidas por Columbia. Es decir, la pretendida industrialización, que en su época no fue tal, porque para hablar de industria requerimos de una cantidad constante, una afluencia constante de títulos, de todo tipo de géneros cinematográficos, de productores independientes, pero también de un público interno que sea capaz de consumir y amortizar la producción de películas. Si tomamos en cuenta que en esas décadas la población chilena era de unos 5 o 6 millones de habitantes, poquísimo, la gente iba más al cine, por supuesto, pero lograr recuperar los costos con tan poca población y con tan pocas posibilidades de exportar las películas a otros países de habla castellana es un logro que Bor haya sacado adelante estos 17 largometrajes y uno de ellos, que es El Gran Circo Chamorro, que es el más exitoso, el más taquillero y que finalmente es destronado cuando llega Ayúdeme Usted Compadre, de Germán Becker, y que también a su vez va a ser destronado cuando llegue El Chacotero Sentimental. Es decir, son los grandes hitos del cine chileno y justamente son tres películas que apelan a lo cotidiano, a lo popular, a lo identitario. ¿Sientes que en las películas de Bor, que han logrado sobrevivir y que se han restaurado, hay alguna coherencia no solamente temática o una mirada social, sino que también alguna coherencia estética? Sí, yo creo que sí, hay una coherencia estética que va de la mano también con los medios de los cuales podía disponer. Hay una frase muy graciosa que él empezó a decir una vez que llegó el neorrealismo a Chile, llegaron las películas de Zika y de Rossellini, que efectivamente se estrenaron en Chile, en sala, que llamaba mucho la atención por cómo estaban hechas. Él decía que como Flor del Carmen, en los campos efectivamente, o si mis campos hablaran, que efectivamente viajó al sur de Chile a filmar esa película muy bellamente. O Tonto Pillo, que también está filmado en campos cercanos de Santiago. Él decía que él que era neorrealismo, sino que era neoborismo. Pero ese neoborismo, que significaba salir de los estudios y filmar en locaciones reales, era por un lado porque era muy caro construir un estudio donde podían hacerse la película, pero por otro lado aprovechaba también de justamente conectar esa identidad chilena de una forma geográfica. Entonces los campos chilenos, la cordillera, las calles de Santiago que están muy bien retratadas
uno que ha sido marino, le daba, aumentaba aún más esa intención de conectar con el público chileno, de conectar con ciertas temáticas, con cierta forma de hablar. Entonces yo diría que si hay que hablar de un estilo, es ese, como su neoborismo, como él llamaba, que quizá no era tan buscado, pero finalmente él se dio cuenta que de ahí surgía un poco un estilo personal propio. Se sumaba a esta intención de hacer películas que, comercialmente viables y exitosas. Yo creo que por ahí va el estilo de José Bor, y un estilo que a la vez va de la mano de un entusiasmo muy fuerte también por hacer cine, por hacer historias que emocionaran, que hicieran reír. Y claro, en ese juego que siempre tiene mucho riesgo, hay momentos en que no le sale tan bien como en otros. Y yo creo que su estilo se forja, o más bien se concreta, y llega a un nivel ya sólido, ya hacia el final. Yo diría que sus dos películas del año 50, que son Uno que ha sido marino y El gran circo chamorro, es ya cuando él tiene un control total de su estilo, y son películas hechas con muy poco dinero, pero parecieran que son unas películas que cuentan con una producción muy importante, pero no era así. Yo creo que esa factura que la lograba también porque contaba con un director de fotografía notable como Andrés Martorell, que tenía mucho recorrido también en Argentina, que había una industria cinematográfica propiamente tal, logró, por ejemplo, que él justamente convencer a la Columbia que distribuyera, por ejemplo, El gran circo chamorro, porque veí, la Columbia tiene que haber visto que era una película que era realmente una película, no era cualquier cosa. Entonces, yo creo que lo notable de Bor es justamente cómo construye películas con muy poca plata y de una factura bastante buena. O sea, El gran circo chamorro es un clásico del cine chileno, indiscutible a esta altura. Y todo el mundo siempre la ve una y otra vez. Yo en mi niñez la veía siempre, todos los años, cuando la dan en televisión nacional, los 18 de septiembre siempre. Y era una película que no se agota. Y ahora que se ha restaurado, la voy a ver porque me fascina aún más viéndola ahora como restaurada, con imágenes más nítidas y con el sonido también recuperado. Entonces, es una película muy valiosa, yo creo, y comprueban un poco la injusticia que existe hacia el cine de José Bor, que claro, uno puede decir que políticamente son temáticas a veces bastante reaccionarias, como el caso de Tontopillo, que es un peón de fondo que hace todo lo posible para defender a sus patrones, y uno puede estar muy, incluso puede llamar mucho la atención eso, hoy día, en un periodo pre-reforma agraria además, pero dentro de todo son películas que estructuralmente funcionan, y eso es indiscutible, cinematográficamente es indiscutible. Pensando también en el aspecto técnico, la fotografía de Ricardo Yunis, Andrés Martorell, benefician bastante el trabajo de cámara y el aspecto visual de esas películas. A mí me llama mucho la atención una de ellas, Flor del Carmen, filmada en el fondo del Carmen Bajo, en Melipilla, cerca de Santiago, en 1943, y que se estrena en marzo del 44 en el Teatro Santa Lucía. En esa película, el director de fotografía y camarógrafo fue Luis Graziani, quien a su vez, el año anterior, había dirigido la fotografía de Árbol Viejo, basada en la obra de Antonio Acevedo Hernández. Y curiosamente, Graziani no vuelve a fotografiar ningún largometraje chileno más. Yo no sé si tú tienes algún tipo de información, qué pasó con este hombre, de dónde venía y hacia dónde se fue, porque si uno ve el trabajo de cámara de Flor del Carmen, los movimientos sutiles que hay, los travelings, pensando en que instalaron rieles en el campo con baterías para hacer funcionar la cámara, sin recurso de luces, sino que reflejando la luz o rebotándola con telas, ¿cierto?, blancas, y no hay escenas de interiores porque no tenían cómo iluminar los interiores, están en pleno campo, no hay corriente eléctrica. Tú dices,
Con todos esos elementos en contra, Flor del Carmen es una de las películas sólidas de José Bor, quizás la menos conocida. Sí. Esa película la restauramos con Carmen Brito el 2010 y ahora es parte de la colección de la Cineteca Nacional de José Bor. Y el guión de Amanda Labarca, una docente, formadora, feminista de los años 30, 40, que lucha por el voto femenino, por el voto de la mujer y la dignificación de la mujer en un Chile que ni siquiera se está planteando esos temas, una mujer que está adelantada a su época, también deja entrever en Flor del Carmen frases como los ricos creen que los pobres no sufren, que estamos acostumbrados a ser pobres, primero. Después, cuando Flor conversa con su padre, le dice, en el matrimonio el cariño crece en la intimidad, cae rendida como tu madre a la voluntad mía, ¿cierto? Y será feliz. Y tenemos ese discurso feminista porque Flor del Carmen es una muchacha menor de edad que la obligan a casarse con un hombre mayor y que no puede escapar de esta égida del padre. Tiene que seguir los dictámenes del patriarcado y casarse con quien el padre ha determinado. Entonces, esos discursos sociales de una realidad que se vivía en el campo, yo no los he vuelto a ver en otras películas de Bor. Ahora, hay películas que aún están desaparecidas, ¿cierto? Como Casamiento por Poder, La Cadena Infinita, El Relegado de Pichintún. Hay que ver esas películas para quizás encontrar ahí una continuación de ese discurso. Pero siento que también Bor dependía del material con el cual trabajaba. Es decir, un guión de Amanda Labarca muy estructurado, muy serio y profundo, también con canciones y bailes en el campo chileno, el elemento comercial, pero de fondo el discurso muy claro y coherente. Mientras que en las películas que hace con Ana González, Lucho Córdoba, Eugenio Retes, que son los dos grandes cómicos que ha tenido el cine chileno y que eran peruanos, no eran chilenos, quizás se resienten un poco por el material con el cual trabajan, que son argumentos del propio Lucho Córdoba y de Eugenio Retes, que hacían de guionista, que eran actores que venían del teatro de revista, que había en Santiago, y cuyas personalidades a veces lograban primar más que el resultado final de la película. Pero de todas formas, si consideramos estas películas anquilosadas, ¿cierto?, y muy parcas, como las que mencionaba, las producidas por Chile Films, que son películas planteadas para un mundo internacional, para exportación comercial, vemos que Bor tampoco tiene mucho que hacer en esta maquinaria de Chile Films, a pesar de que es parte integral del directorio en algún momento. Actúa en El Último Guapo con Lucho Córdoba y dirige solamente una película para Chile Films, que va a ser La Dama de las Camelias, una de las últimas, y que probablemente va a ayudar a que la compañía finalmente quiebre para 1947-48. ¿Cómo ves tú ese panorama de un Bor que no es integrado a esta intención de industrialización del cine a través de Chile Films? Bueno, yo creo que ahí hay un error de la planificación de Chile Films, que finalmente mira hacia el lado, literalmente, porque ve... busca la cinematografía argentina las respuestas a la construcción de una industria, pensando que con la experiencia que puede encontrar ahí puede construir una industria de ese mismo nivel, y descarta, claro, la experiencia que ya habían tenido otros directores como Bor o como Jorge Delano Coque, que quedan como por fuera trabajando, haciendo películas de forma independiente, o también el cine del Iboro, que había sido un director muy, muy exitoso a fines de los años 30 y principios de los 40, con las películas sobre Verdejo. Entonces, es como, creo que un error histórico de Chile Films haber descartado terrorizadores en su construcción. Pero Bor y también Delano, como que asumen esa condición y la asumen... quizás de una forma resistente, pero bastante lúcida, porque se dan cuenta que no escatiman en su vía de hacer películas con cierta identidad y buscando ciertas conexiones con chilenas, con la identidad chilena. Entonces, creo que por ese
En ese sentido son muy valiosos y después Chilefilm se da cuenta del error y los llama a los dos a trabajar a Chilefilm. Los llama a trabajar como productor de la productora y ahí Bohr se hace cargo de la producción, por ejemplo, justamente de El hombre que se llevaron, la película que hace Jorge Delano dentro de Chile Films. Entonces, claro, se dan cuenta de su error y intentan resolverlo, pero ya es demasiado tarde, ya la empresa ya había dado unos pasos decisivos erróneos desde un comienzo, entonces ni la figura de Bohr ni Delano logran rescatarla de un desastre financiero que ya estaba decidido desde antes. Sobre lo que tú hablabas de Amanda Labarca, sí, y sobre estas películas que hace Bohr en principio como Flor del Carmen, sí estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Quería decir que Bohr estaba muy consciente de que él no tenía la suficiente capacidad de hacer películas con temática así del campo chileno por sí solo, porque estaba muy consciente que no tenía esa experiencia. Entonces busca en intelectuales como Amanda Labarca respuestas a esa búsqueda. Y él se hizo muy amigo de Amanda Labarca, que siempre le pidió que escribiera una película, y primero le había pedido a Gabriela Mistral, ni más ni menos, que nunca como mucho conexión, y finalmente sí, concretarlo con Amanda Labarca, que además fue su madrina de matrimonio. Bohr se casa el 43 con Berta Aratus, que era una música argentina, pianista, muy reconocida, y en su matrimonio la madrina es Amanda Labarca. Y después el otro año estrenan Flor del Carmen, que es escrita por Amanda Labarca. Y que claro, tiene como esas cosas que tú dices, esas frases, esas intenciones que son muy adelantadas a su época. Y por eso mismo, Flor del Carmen, coincido contigo que una de las películas más valiosas de José Bohr, también visualmente con Luis Graziani, que en verdad no tengo mucha información de él, de lo que pasó con él, pero sí, viendo películas como Árbol Viejo y Flor del Carmen, uno se da cuenta de un talento ahí fotográfico. El cine chileno muy consistente, que me hizo muchas películas, pero que es curioso que no haya desarrollado tanto su carrera como lo hizo Yunis o Martorell. Quería agregar, como complemento a la idea de Amanda Labarca y esta búsqueda de otros intelectuales, que después se asocia, por ejemplo, con Francisco Coloane para hacer Sin Campo a Volaran, donde también se da cuenta que es no mucho la zona, que esta zona del sur de Chile, ni la historia de los inmigrantes chilenos que fueron recibidos por Vicente Pérez Rosales, que lo hace Roberto Parada en la película en un comienzo. Entonces acude a alguien como Francisco Coloane, mayorista destacado en Chile, para que escriba el argumento, un argumento que él encontró, que le compró la vivencia a alguien que había sido hijo de inmigrante. Y con esa vivencia le pidió a Coloane que escribiera esa historia de inmigrantes europeos que llegan a Chile, y que es una historia muy, muy particular sobre dos hermanos, una historia estilo Caín y Abel, uno puede decir, de hermanos que finalmente se ven enfrentados por una mujer en este caso, en un Chile inhóspito y que ellos tratan de domar una naturaleza muy, muy salvaje. Una película que me gusta mucho a mí, pero que lamentablemente no ha aparecido mejores copias, y una de las películas que falta por encontrar de Bohr para restaurar debidamente. Marcelo, ¿tú tienes algunas imágenes para compartir con nosotros de José Bohr? Sí. Sí, porque la Cineteca Nacional, donde yo trabajo como documentación, en este proceso de restauración logré contactarme con Daniel Bohr, que es el único hijo sobreviviente de José Bohr y que vive en Dinamarca. Es un destacado director teatral, de musicales, de hecho, siguiendo un poco la tradición de Bohr de hacer grandes espectáculos. Y él nos mandó una maleta llena de documentos sobre su padre. Bohr era muy consciente de su figura y tenía un archivo muy bien armado con
con recortes de prensa y fotografías de toda su carrera. Entonces quería mostrarles un poco para que vean el valor de los documentos. Este es una suerte de afiche de Los Parafinas, que es la película de ficción que hace en Punta Arenas junto con Radonich, que era su amigo de infancia y con el que empezaron esta aventura de hacer películas, de hacer cine, con muy poco, como tú contabas al principio, de comprar películas y fiando, y o pidiéndole plata a la madre, por ejemplo, de Antonio Radonich, que les prestaba plata. Y este es el afiche que se publicitó en esa época, y donde sale Bohr con un cono, que es un cono característico que se usaba en las filmaciones de las películas mudas, donde se podían dar instrucciones a viva voz porque no había sonido. A ver si pasamos a la otra imagen. Y ahí está una foto que él le enviaba a su madre cuando estaba construyendo su carrera en Argentina. Así le iba contando de esta forma si estaba progresando o no. Esta foto es del año 35, acá ya estaba en México. Hay otra foto de Argentina, esta es de México. Y se ve que le escribía a ella en alemán. Con sus padres hablaba en alemán. Así que las postales y todas las fotos están firmadas siempre en alemán. La próxima foto. Esta es muy valiosa, es una foto, una prueba de cámara, de maquillaje, donde sale caracterizado como Luponini, que es una película que él hizo en México, su película más importante en México, más popular, Luponini, el terror de Chicago, donde encarnaba a un gángster, una película dirigida por él también, un gángster que se hace una cirugía plástica para cambiar su cara y poder huir de mejor forma de la ley. Y esta es una fotografía donde se ve con el maquillaje, donde se nota un poco como cicatrices de esa cirugía. Esta es una foto original que venía en la maleta. La siguiente foto. Esta es una foto que tiene que ver con una de las películas que se van a dar en el Festival de Cine Recobrado, que es un comercial que hizo con Claudio Arrau a fines de los años 40, creo, sobre una aerolínea de entonces, donde sale Claudio Arrau. Bueno, ustedes la van a poder ver cuando la den en el festival. Y esta es una foto del rodaje de ese comercial, que es muy entretenido igual. Es la siguiente. Esto tiene que ver con lo que tú comentaste, Jaime, de la popularidad del Gran Circo Chamorro. Acá está el frente del Teatro Santa Lucía, que ya no existe, que está acá al frente del Cerro Santa Lucía. Y que era uno de los cines más importantes de la capital, que después se transformó en el Cinerama, en recordado Cinerama. Y ahí se exhibía el Gran Circo Chamorro, y esta foto es muy decidora porque tiene un lienzo gigante donde van poniendo la cantidad de público que llevaba acumulado la película hasta ese momento. Y 181 mil personas es aún un número muy grande para cualquier película chilena. La siguiente foto. Esta no es una foto, sino que es un fotograma de una película familiar o personal de Bohr que venía en la maleta, y donde también venían las películas que van a poder ver en el Festival de Cine Recobrado, esos comerciales y esas especies de videoclips pioneros sonoros donde Bohr sale cantando sus canciones. Y también venía esta película, que es de un viaje a Nueva York, que es sobre uno de sus regresos a Estados Unidos en los años 40 y 50, donde Bohr volvía y se reencontraba con muchas amistades de las que hizo en los años 20, donde tuvo una carrera musical muy destacada, y también después pasando al cine, siendo uno de los pioneros en el cine sonoro en español. Esta es una parte de una película donde se está ahí al lado de la Estatua de la Libertad. La próxima foto. Esta es un documento muy valioso y que viene conjunto con otras partituras que guardaba Bohr sobre sus canciones. Y esta canción es la que le hizo Punta Arenas, que es casi oficialmente el himno de la ciudad. Demuestra un poco el amor que él siempre mantuvo por su ciudad casi natal, prácticamente, donde yo viví muy niño. Y lo notable de este documento es que viene firmado por el mismo José Bohr.
Y acá pone sus intenciones de que quiere que sus restos se queden ahí. Y que efectivamente fue lo que ocurrió cuando Daniel Bohr trajo las cenizas para tirarla ahí en el Estrecho de Magallanes. También hay partituras de las películas de Para el otro lado, por ejemplo, de las canciones que escribía para las películas que efectivamente tenían tanto éxito como las películas en sala. La canción, por ejemplo, Santa Lucía se me olvidó el nombre, desde uno que ha sido marino, estuvo en los rankings de lo más tocado en ese momento. Si uno revisa la revista de Crán y ve la parte de los rankings de las canciones más tocadas, estaba Santa Lucía, por ejemplo, que es una canción que ahí que cantaba Arturo Gatica. Y finalmente, en la siguiente imagen, les quería mostrar, adelantar que todos estos documentos, junto a un estudio de la obra de José Bor, escrito por Pablo Marín, que es un crítico de cine y periodista, más una biografía ilustrada donde incorporamos todas estas fotos que yo les relato y estas que mostré ahora, van a ir incluidas en este libro que hicimos en la Cineteca Nacional de Chile, que nuestra idea era lanzarlo este año, pero por todos estos problemas de la emergencia sanitaria lo tuvimos que posponer. Esperamos el otro año ya lanzar este libro que va a estar a la venta y al alcance de todo, y que va a venir además con un pendrive con todas las películas restauradas, las 9 películas que se restauraron digitalmente. Así que quería mostrarle esto como cierre, como una sorpresa, un adelanto de lo que va a ser este libro que nos tiene muy orgullosos. Maravillosos documentos, Marcelo, y tantas otras cosas que pueden seguir diciéndose de Bor. Recuerdo que un querido amigo mío, que fue crítico de cine, Kerry Oñate, fue al estreno del Gran Circo Chamorro y me contaba que José Bor, para cambiar la figura legal de la exhibición de la película y pagar menos impuestos, tenía por costumbre armar y montar números musicales antes de la exhibición de la película. Con eso pagaba menos impuestos y el fisco se quedaba con menos plata del corte de entrada. Una de las cosas que él hacía y que le servía para poder ahorrar y esos recursos reinvertirlos en las siguientes películas. Y también me contaba la historia de cuando entrevistó en la radio de la Universidad de Santiago a Malú Gatica antes de fallecer y ella le contó cómo llegó a filmar al Gran Circo Chamorro. José Bor, como no tenía dinero, le pidió si podía hacerle un favor, filmar una serie de escenas que eran para comerciales de pasta dental. En esa época, los spots publicitarios con argumento eran algo habitual en Chile. De hecho, José Bor dirigió algunos de ellos para Emelco, con Manolo González. Y Malú Gatica llegó desprevenida a filmar estas escenas para spots publicitarios con Pepe Guiché y Eugenio Retes. Meses después se entera que está actuando en el Gran Circo Chamorro. Ese tipo de cosas eran habituales en José Bor para poder sacar adelante sus proyectos. Por eso había Sí, puesto en el mira. texto ahí un cineasta bastante pícaro, ¿no? Sí, era muy pícaro. Y yo creo que muy adelantado también, como en cierto cine comercial, el uso de los placements o de avisos dentro de las películas que tiene que haber negociado con algunas marcas. Y lo otro que no, que yo descubrí al menos revisando toda esta documentación que envió su hijo, era que, por ejemplo, iba de gira a Uruguay o a Venezuela, que eran países donde fue muy conocido como cantante, y él viajaba en X aerolínea. Entonces después en la entrevista él hablaba de que había viajado gracias al auspicio de la aerolínea tanto, y después decía que se iba a quedar en el hotel tanto, que lo estaba recibiendo. Entonces, con todos esos avisos que le hacía en la entrevista, me imagino que pagaba, costeaba parte de su gira, donde hacía directamente el lobby comercial para conseguir financiamiento para hacer películas, y que de hecho lo resultó porque después se quedó dirigiendo la productora estatal Bolívar, creo que se llama Bolívar Films, que se levantó en Venezuela. Entonces, sí, pues era alguien muy vivo, muy pícaro. Y que con un encanto que debe haber sido notable, me lo imagino totalmente, convencía a mucha gente para hacer cosas. Es un personaje
totalmente gigantesco. Yo como que no, yo creo que está es alguien muy único dentro del cine, no solo el cine chileno, sino que el cine latinoamericano. Y no solamente del cine, sino que del espectáculo, porque como decía al principio, tocó todos los medios del espectáculo, la radio, el teatro, la música y el cine y la televisión. Entonces, es alguien demasiado grande, yo creo. José Bor, un cineasta del mundo y uno de esos hombres que aparecen solamente una vez en la vida. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en esta conversación. Y ya nos encontraremos para seguir homenajeando a nuestros cineastas que han dejado la herencia patrimonial de nuestro cine chileno. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Jaime. Mucha suerte con con este festival. Gracias. Agradecemos a Marcelo Morales y a Jaime Córdoba por esta interesante conversación con la cual pudimos conocer más la obra y el legado de José Bor, quien, como les comentaba, será el encargado de abrir el 24º Festival de Cine Recobrado con la exhibición de El Gran Circo Chamorro, que estará disponible de manera online en ese formato en www.cinerecobrado.cl mañana sábado 28 de noviembre, entre las 15 y las 23:59 horas. Ténganlo presente. Y para cerrar, anunciamos que desde ahora pueden reservar su cupo para nuestro autocinema, el primero en Valparaíso, que desarrollaremos desde el 7 y hasta el 11 de diciembre a las 20:30 horas en el Parque Cultural de Valparaíso. Todos aquellos y aquellas que deseen encontrarse con Madonna, John Lennon, Elvis Presley, The Who y el musical Hair, podrán hacerlo desde sus vehículos, reviviendo por lo demás un viejo ritual ya desaparecido. Los cupos son limitados y ustedes podrán conocer la programación completa, como también realizar las inscripciones correspondientes a través de nuestra página web www.cinerecobrado.cl y en el enlace disponible en nuestras páginas tanto en Facebook como en Twitter. Bien, agradecemos a ustedes su presencia y también a Felipe López y Andrés Berkovich y sus asistentes en el equipo, quienes estuvieron a cargo de la transmisión. Por mi parte, me despido dejándoles invitados e invitadas a vernos en nuestras siguientes actividades. Larga vida al cine y al Festival de Cine Recobrado de Valparaíso.